verde. Si no tiene razón, si no hay nada que esconder, ¿por qué busca que no lo graben junto a Loret de Mola, este personaje que ha sido señalado como, por decirlo menos, prestanombres, el que fuera secretario particular de Silvano Aureoles, que también tendría de alguna manera injerencia en la propiedad de Latinus? Ahora sí que, qué bonita familia, qué bonita familia, y quedan exhibidos en Qatar. Bueno, ¿qué esconden? Porque recuerdo que este Olamendi, también Miguel Ángel Olamendi, creo que se llama, cerró su cuenta de Twitter cuando fue exhibido por Julio C. Roa, por ser el brazo, el puente entre Silvano Aureoles, el gobierno de Michoacán, y Latinus de Loret de Mola, y ahora se esconde. ¿Qué cosas, no? Digo, qué feo eso de negar a tus amigos. Yo cuando nos hemos reunido para comer ahí en el corazón de Maguey, hasta fotos nos tomamos para que sepan que estamos ahí comiendo, mi querido Jairo. ¿Qué esconden estos personajes? No lo sé, pero me huele feo. Sí, huele turbio, pero fíjate, ¿sabes qué? Además, todo fue una cosa extraña, porque el que los exhibe es Poncho de Nigris. Aquí no vamos a acusar de intelectual. ¿El tigreso? Sí, porque él iba pasando y odia al... al personaje que está al fondo, un tipo delgado, que es un tipo muy miserable, es un youtuber. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Adrián. Sí, este señor es un personaje muy siniestro. Además, fue el que, de manera muy miserable, cada vez que ataca de manera misógina y espeluznante a Marion Reimers, que hasta dijo, es que Marion Reimers despierta en mí mi peor misoginia. Una mamada de esas dimensiones, así. Un pendejazo. Y además, lleva años diciendo pendejazo, toda la vida. Es un pendejazo. Pero estaba ahí a un lado de Loret. Estaba entre este personaje, estaba Olamendi y luego Loret. Entonces, como Poncho de Nigres lo odia, porque lo se ha burlado de él allá en Monterrey, entonces por eso se le fue y fue a grabar. O sea, nunca se le esperaron. Y Poncho de Nigres, pues tiene, creo que 20 millones de seguidores. No sé por qué, o sea, hay gente muy dañada, la verdad, para seguir ese pendejo. Pero los agarró y el otro estaba escondido atrás. Porque además, él... Ya había dicho Loret y la gente de Latinos que ni lo conocían, que quién sabe quién era ese Olamendi, que ni sabía quién era. Entonces están ahí en Qatar, ¿no? Compartiendo, pues no el pomo, porque ahí no hay pomo, a menos que seguramente metieron un mezcalillo ahí, a la malagueña. Entonces fue ese tema. O sea, lo peor de todo es que te haya balconeado Poncho de Nigri. O sea, de veras, no hay nada más bajo que eso, nada, muy, muy pocas cosas. Pero lo vimos ahí, es un tipo además con una cara muy particular, que pues es además se ve que es un mamonzazo de campeonato. Entonces ahí lo balconearon, y bueno, claro que están metidos en ese tema. O sea, por más que se les insiste y se les ha dicho a Latinos, oigan, ¿quién los mantiene? ¿Dónde viene la lana? Porque los señalamientos sobre dónde viene el dinero están claros. O sea, por supuesto, está metido Chiflano Oriol, está metido Cabeza de Vaca, está metido Madrazo. Madrazo aceptó que él es el dueño con su hijo, y los de Latinos y el propio Loret lo han negado. O sea, no manches, el señor está diciendo que sí es dueño y tú lo niegas. O sea, estás negando a tu jefe, al que te está pagando las quincenas, no puede ser. Entonces, tenemos todo este círculo vicioso terrible, que está lleno de cosas, pues, misteriosas, ¿no? Ya sabes, como ratones viejos, como policía china, ¿no? Entonces, y ahí los quemaron, ya no pueden negar que se conocen, ¿no? Porque no compartes, o sea, nomás dice, ay, no, me lo encontré en Qatar, iba pasando por ahí, me saludó. Y creo que es válido también preguntar, ¿y quién pompó el viajecito a Qatar? No, ¿tú crees que los pagó Madrazo o Chiflano? No creo. No, eres muy mal pensado, eres terrible, maestro. Sí, pero a mí lo más, digo, lo que se me hace más denigrante es que te balconee Poncho de Nigris. Es como si te balconeara Pedro Ferriz the Third. Con sus pantalones de cuero. Pero bueno, déjame hablar. Oye, de balconeo. Un abrazo, Manuel, querido.
Déjame hablar de...